Buenos días. Bueno, este es mi desayuno de hoy, que me he hecho una tostada, nada, con aceite y tomate. Que he de decir que ayer fuimos al Corte Inglés y el frutero me dio este tomate que está espectacular. He puesto mi té verde, que no hay leche, así que no puedo hacer café. Mis pintas son curiosas, pero bueno, ya sabemos que en este vlog no hay vergüenza. Realidades. Me acabo de duchar, estoy como con el ánimo por aquí porque me he pegado un concierto y ya estoy viver en la ducha. Que madre mía, estoy como más energía. Y nada, como os conté ayer, Jorge está trabajando, tenía que hacer un par de cosas toda la mañana, así que yo me he tomado con calma, he desayunado, me he duchado y ahora voy a editar un rato, así aprovecho la mañana. Y hace un día en Coruña, o sea, estoy alucinando con el tiempo que me está haciendo, porque ya sabemos todos el tiempo que suele hacer aquí. Necesito, esto ya es una necesidad, hacerme las uñas, o sea, me tengo que quitar esto que tengo como pinta uñas, o sea, fatal, fatal. Es más, voy ahora mismo a buscar sitio para quitar brasa. 12:30 y una que va a hacer el break con los toritos de ayer. Vuelta a las cocinas y estamos haciendo espaguetis con salsa de... Bueno, hemos puesto nata, cebolla y pollo. Apaños, no teníamos más en casa y como nos vamos mañana a Madrid, tampoco queremos comprar más. Vale, hacerme las uñas. Mirad cómo se me ha quedado el pelo, me llevo toda la mañana con dos trencitas y se me ha rizado un montón. No me flipa, pero como tampoco tengo que tener cillas ni nada, pues así le di un poco de gracia. Mirad qué canteo, son croissants rellenos, se llama No Fake Pizza y he caído y he comprado uno para Jorge de Nutella, o sea, me derrito. Nos vamos a una fiesta y os enseño porque me he puesto este vestido que os lo enseñé una vez en un haul que hice, que es de la GAM y mirad qué mono, por fin lo estoy estrenando, me parece ideal. Vale, no se aprecia bien, pero tiene como toda la espalda abierta. Y me lo he puesto con Converse para que no se vea como tan arreglado. Y ya está. Este es el look. Así tengo el pelo de las trencitas. No se me ha quedado mal, la verdad. Muy buenos días, chicos. Bueno, qué desastre de vlog ayer. Al final pasé mucho tiempo en casa, hice pocas cosas. Y luego salimos de fiesta, que Jorge pinchaba en un sitio y fue brutal. Entonces, tampoco grabamos. Y hoy, pues me despierto bastante tarde y si os digo la hora que es, os vais a morir. Así que mejor no os digo la hora que es y nada. Hoy nos bajamos a Madrid, así que vamos a comer. Jorge tiene que hacer maletas, bueno, bastantes cosas antes de irse. Sí. Buenos días. In the morning. Me encanta porque me comentan mucho cuando ven los vídeos. ¡Qué mono! Siempre le hace el desayuno. Yo soy las sobras de Jorge. Lo que él no se come, me lo como yo. No penséis que es tan mono. ¡El oso! It's Christmas time and the snow is here. Cambio de planes. Nos quedamos en Coruña, que son las 8:00 y Jorge acaba de llegar a casa. Entonces, hacernos la paliza de bajarnos a Madrid me parece mortal. Así que nos bajamos mañana a primera hora, tipo 7:00 a.m. Y ya está, así mucho mejor. Me da un poco de raya porque tengo toda la maleta hecha. Pero bueno, yo con estas pintas, que no me pienso maquillar, me da muchísima pereza. Nos vamos a cenar fuera porque... Claro, habíamos gastado toda la comida de la nevera para que no se quedase nada porque de aquí nos vamos a Nueva York. Hemos comido lo que habéis visto, que era una tostada con aguacate, salmón y huevo. Y no había más comida, entonces llevo desde las 2 sin comer nada más que galletas y un plátano. Así que imaginaros el hambre que tengo. Os enseño que me he puesto, que es la chaqueta esta así gris de SOS. Cuello alto negro, pantalón de traje negro y Converse. Que este va a ser mi look de viaje de mañana porque iba a ser mi look de viaje de hoy. Antes de irnos a cenar, parada para que Jorge compre a mis padres, que les ha cogido unos langostinos más frescos. Los voy a comer ya. Ya, total, y yo, jeje. Frescos, frescos.
que ahora va oliendo el coche, que da gusto. Os voy a confesar que yo soy un poco la doña Olores. Soy como un poco tiquismiquis. No me quiero imaginar 5 horas en un coche oliendo a pescado. No quiero. Ya hemos salido y he de decir que estaba súper rico este sitio. Si venís por Coruña, os lo recomiendo. De precio, bien, ¿no? Muy bien. Había menú de degustación que también tenía muy buena pinta por 41 euros. Así que eso, muy bueno. Y ahora a ver si me voy a dormir porque tengo mucho sueño. O sea, estoy agotadísima. ¡Qué pinta! Jorge está ahora haciendo maletas. Por favor, no quiero que se lleve esta camisa. Auxilio. Bueno, eso, está haciendo maletas. Y a dormir prontito, que mañana a las 7 queremos salir. Así que despido aquí el vlog, chicos. Espero que descanséis, que os guste mucho el vídeo. Y nos vemos mañana.